Hello, good evening. Hello, Hello, good evening. hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. We are in the last day of this week. Estamos en la última, en el último día de esta semana. Ya pasó una semana, el tiempo va muy, muy rápido. So, we are going to have session number four. We are going to end the topic of the vocabulary that we were creating yesterday. And then we are going to develop another topics. So, we are going to begin with this session. Vamos a terminar la parte del vocabulario que estuvimos viendo ayer. Ya que solo hicimos el listado y lo dejamos hasta ahí. Hoy vamos a ver otros temas que también tienen que ver con el curso, así que vamos a ir comenzando con esta parte del vocabulario que estuvimos revisando ayer. So, here we have the list, and we were talking about things that we can have in our bags, backpack. Or in other things that we can care in this case. Vamos a hablar o estuvimos hablando, ¿verdad? De todas las cosas que podíamos nosotros andar en nuestra cartera, en nuestra maleta, en nuestra mochila. Because this topic is about that kind of vocabulary. So we have some words here that we can use to create sentence. So, it says that you will become familiar with common object language that people have in their bag. So, in this case, the purpose for this kind of vocabulary is to make you be very familiar with these nouns. Because in some cases, we can find this kind of things or this kind of words or this kind of objects, and we don't know how to call them or the name in English for these things. So, in that case, it's necessary that we create this kind of vocabulary. And I said yesterday, at the end of the week, I will always share the document in which you can find this kind of information about the topics that we were developing, that we were studying in the week. So, in that case, you don't need to worry about the vocabulary because I will send to you this document. Siempre al final de la semana, como ya les decía, les voy a estar mandando este tipo de documentos donde ustedes van a encontrar toda la información de lo que hemos estado estudiando. Este es un vocabulario necesario, más que todo cuando viajamos, ¿verdad? Tenemos este tipo de palabras que vamos a ocupar para identificar las cosas que nosotros andamos en nuestras mochilas o en nuestras maletas. So, let me see. Oh, don't worry, Yvette. Al final siempre les voy a mandar el documento de lo que vamos a ver, así que no hay ningún problema, ya que es algo externo. Bueno, gracias. Estaré pendiente de la clase cuando pueda. ¿Está bien? Okay, so in this case, we have just the words that we are going to use for this vocabulary or for this topic. Solo tenemos estas palabras, pero ¿qué vamos a hacer con esas palabras? No simplemente las vamos a tener ahí. We are going to create some sentences as examples for this vocabulary. So we can create some examples. And we have number one, tenemos el ejemplo número uno. I always have toilet paper in my bag. I always have toilet paper in my bag. Siempre tengo papel higiénico en mi cartera.
Let me see, we are going to create another sentence. In this time, we need to have some face mask. In our backpacks. This time we need to have some face mask in our backpacks. En estos tiempos es necesario que tengamos algunas mascarillas en nuestras mochilas. Let's see another one. I like to have some fruit in my bag . So I like to have some fruit in my bag because I need to eat something while I am traveling. Me gusta tener algo de fruta en mi cartera porque me gusta, necesito comer algo cuando estoy de viaje. So in those cases, we can use all of this vocabulary to create this kind of sentences. Podemos crear este tipo de oraciones con ese vocabulario que tenemos ahí. So let's see. We are going to start with the other topic that we are going to develop in this time. So let's see what is the topic. And we have here this one. And it says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. So the topic is this and this. So we have an example first to understand better this topic. So we have here, para el final de esta clase o de esta sesión, ustedes se van a volver familiares o van a conocer, ¿verdad? Sobre el uso de this y this, que son dos cosas diferentes, pero que se utilizan para mencionar algo en específico. Vamos a ver esta conversación, este ejemplo, para entender un poco ¿de qué se trata eso? ¿Qué serán esas palabras que estamos nosotros mencionando en este momento? Porque son palabras que nosotros las vamos a utilizar para referirnos a ciertas cosas y que tienen sus propias reglas. So, we are going to see in the picture, we can see something special. En la imagen nosotros podemos ver like a birthday party. Podemos ver como una fiesta de cumpleaños, una celebración. And we have three people in that conversation. Tenemos tres personas en esa conversación. Tenemos a Wendy, Helen, y Rex. So, Wendy began talking and she said, wow, what's this? And Helen said, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Oh, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Tenemos, ¿verdad?, que Wendy está cumpliendo años, ¿verdad? Es lo más seguro que Wendy esté cumpliendo años. Y sus amigos, Helen y Rex le llevaron unos regalos. La primera pregunta y a la que nosotros nos vamos a centrar en este momento. Let me see if I can do something to mark this structure. Vamos a ver si podemos marcar esta estructura para que ustedes puedan verla mejor. So I'm going to use red. So we have in this part. What is this? This question, what is this? And then we have this one. What are these?
We have two questions here that we are going to explain. Tenemos dos preguntas. En la primera dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le pregunta a Helen y él le dice, es una cámara. What is this? This is a camera. Oh, it's a camera. Es una cámara, es el regalo que ella le hizo. Y luego le dice, Rex, now open this box, que es, abre esta caja. Y ella pregunta, what are these? ¿Qué son estos? Y él contesta, they are earrings, son aretes, ¿verdad? So, in that case, we are going to use these, these words when we are talking about something that we have near us, and one is for plural and one is for singular. Vamos a utilizarlos cuando estemos hablando de objetos que tenemos cerca de nosotros, y uno de ellos es para los singulares y el otro es para los plurales. Recordemos que los singulares son aquellos que solo se habla de una sola cosa, ¿verdad? Y los plurales es cuando hablamos de dos cosas o más. So, let me explain like this. So, we have this one. This. And this. Aquí vamos a ir poniendo las especificaciones. Singular. Y plural. Bien, this se va a utilizar para los nombres singulares. ¿Qué tipo de nombres singulares podemos nosotros obtener? Maybe we can have the first one, that is camera, telephone, glass. Also we can have, let me see, book. Also we can have scissors. So, oh, in this case scissors. Vamos a utilizar solo nombres que se refieran a una sola cosa. Camera es una cámara. Telephone es un teléfono. Glass es un vaso. Book es un libro. Y scissor es una tijera. Para los plurales, que son nombres que vienen de dos o más, podemos utilizar. I'm going to create the list. So, for plurals, we are going to use... let's see what we can say. Flowers, we can say socks. Also we can use, let me see, we are going to use another word, shoes, shirts, and bottles. Okay, so in this case, we are going to talk about nouns that are in group. Para los plurales, ¿verdad? Estamos hablando de dos objetos o más y tenemos flores, calcetines, zapatos, camisas, botellas. So in that case, we are going to use these structures or these words to talk about that specific word. This siempre va a ir, que el this es este que tenemos acá. In yellow, is for singular. Siempre va a ser para singulares. No lo podemos utilizar con los plurales. And this, and we are going to change for green. Green, okay. Ese siempre va a ir con los plurales. No podemos escribir these
con singulares. Siempre tiene que ir con plurales. So, another thing that we can know about this one is that in this case, these words are called demonstrative. Son demostrativos, ¿verdad? A demonstrative is that can help us understand that we are talking about singular or plural. And if this object is near or far. So estos demostrativos nos ayudan a nosotros a saber si estamos hablando de objetos singulares o plurales, pero también nos ayuda a saber si los objetos están cerca o lejos de nosotros. And we have this singular y también que está cerca, near, que está cerca de nosotros. And we can use like demonstrative adjective. I'm going to create a sentence like an example. And we are going to say like, demonstrative adjective. Vamos a hacer un ejemplo con un adjetivo demostrativo. Adjetivo es aquella palabra que nos ayuda a nosotros a dar más información sobre una cosa, un animal, una persona, etc. Tenemos este ejemplo. This hat is yellow. This hat is yellow. Esta gorra es amarilla. In this case, this word, we are going to create in yellow because the word is yellow. So, yellow is an adjective. La palabra amarillo, ya que representa a un color, es un adjetivo. Porque como nos está dando más información sobre una cosa, en este caso, la gorra. In this place we have, this is the object. And we have the demonstrative here. And the verb to be. Tenemos cuatro cosas ahí. Tenemos el demostrativo, tenemos el objeto o el nombre, tenemos el verbo to be y tenemos el adjetivo. De esa forma está creada esa oración. So, this hat is yellow. Esta gorra es amarilla. ¿Dónde está la gorra? Cerca mío. Tiene que estar cerca de donde yo estoy. Then we have with this one. Demonstrative pronoun, que es como un pronombre demostrativo. This is yellow. Esto es amarillo. ¿Esto qué? Maybe this piece of paper, it don't look like, it's really bright. It don't look like yellow. This frog, I think it is, it look like, yes. This frog is yellow. This is yellow and it's near me. It is not far. Tengo esos objetos que están cerca de mí. Yo puedo tenerlos cerca y por eso utilizo el this. Si el objeto está lejos de donde yo estoy, no puedo utilizar this. Son dos cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. El this se utiliza para singulares y para objetos que están cerca mío. Si están lejos y son plurales, no puedo utilizar el this. So, we are going to continue. This, we are going with the other one. This is for plural, es para plurales, pero que también están cerca. Plural and near. Tenemos el singular y cerca y el plural y cerca.
estos dos solo son para cosas que están cerca nuestro. Vamos a crear los ejemplos. And we have demonstrative adjective. El adjetivo demostrativo. Y tenemos, these hats are yellow. And we have demonstrative pronoun. These are yellow. So we have here the demonstrative, el demostrativo. Luego tenemos el objeto, verbo to be. Y tenemos el color, que es el adjetivo. So it's the same sentence, just in this case, we change the number of things that we are talking about in our sentence. Lo único que hicimos con nuestra oración es agregarle más gorras a la oración que ya habíamos creado. Ya no es una sola, son varias. So, la diferencia también, y es una diferencia bastante marcada, es el uso del verbo to be. Por eso les decía que siempre lo vamos a utilizar aquí. Y aquí, nosotros tenemos eso que está en verde, que es el verbo to be. Si ustedes se fijan, es diferente. Why? Because in the first one, we are using the third person singular. Estamos utilizando la tercera persona singular, en este caso, de la primera oración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un objeto. Pero obviamente solo estamos hablando de uno solo. We have the pronoun and verb be. We are going to have like this. Tenemos a la tercera persona del singular que está representando nuestra primera oración aquí con el it, que es el pronombre que se utiliza en la tercera persona para las cosas y los animales. Y tenemos nuestro pronombre que es it, que se refiere a la gorra. Y el verbo to be is, es la forma del verbo to be que estamos utilizando. Luego, para la siguiente, tenemos que son los plurals. Cualquiera de los plurales. Solo que en este caso, recuerden que tenemos dos you, dos palabras you. Una es singular para tú y you para ustedes, ¿verdad? Entonces, en este caso son los plurales. Y tenemos, maybe, they. Yes, we can use that example. They are. And we have plural and verb to be. Ahí está. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la construcción y la diferencia entre los usos del verbo to be también para los singulares y para los plurales. So, teniendo ya esta diferencia, recordando, ¿verdad? This is for singular and things that are near us. And these are for plurals and things that are near us. These para cosas singulares y cercanas. These para cosas plurales y cercanas. Pero si estamos hablando de eso, tenemos una contraparte que son los singulares y plurales para cosas que están lejos. Sí, por supuesto que sí lo tenemos. Es that y those. Pero eso los vamos a ir viendo seguramente más adelante. En este momento, pues, vamos simplemente con estos dos. So, this is the
the general information about this. We are going to create some examples with the structure, but in this case, we are not following that form. We are going to add both structures. Vamos a crear ejemplos con los dos. Ya no lo vamos a dividir este para plural, este para singular. Simplemente vamos a crear oraciones para el uso del this y el this. So, this is my grandmother. This is an apple. These are my brothers. So, en este caso que tenemos los ejemplos aquí, vamos a anotar algo también realmente necesario de explicar. Tenemos el primero, this is my grandmother. This is my grandmother. Esta es mi abuela. This is an apple. This is an apple. These are my brothers. Estos son mis hermanos. These are my notebooks. Estos son mis cuadernos. Y tenemos otra vez, these are apples. Tenemos dos oraciones similares. This one and this one. Y abajo tenemos otras dos. This is a bird. Y tenemos esta otra. These are birds. Aquí. Vamos a ver. Tenemos this plus verb to be plus, in this case, we are going to add this one, an plus complement. Ese an que nosotros estamos viendo ahí se refiere a una, pero este an tiene otra estructura que es solamente una A. Esas dos las vamos a utilizar, y lo voy a insertar por acá, aquí. Se utiliza, ¿verdad?, para decir un, uno, una. Eso lo utilizamos de dos maneras. Y tenemos, si ustedes se fijan, uno es solo la vocal y el otro lleva una consonante. Let me do this. A is for consonants. And N is for vowels. Tenemos que A la utilizamos con las consonantes o los sonidos que asemejan a una consonante. Y el AN lo utilizamos solo con vocales. ¿Ok? A is for consonants or consonant sounds. N is for vowels and vowel sound. A esto se le llama artículo, a esos dos. Son los artículos, a y an, que nos ayudan también, ¿verdad?, con el conteo de los singulares. Esto solo se utiliza con singulares. Ahí está. Eso solo lo vamos a utilizar con los singulares y nos hace referencia a un uno. Por eso, en el ejemplo, this is an apple, nos refiere a esta es una manzana. Y en el segundo ejemplo, these are apples.
en esa ya no necesitamos ponerle el a o el an, porque ya no se está refiriendo a singulares, sino a plurales. Entonces ya no es necesario que lo pongamos. Eso solo lo vamos a utilizar con los singulares. And in the second example, this is a bird, is the same case because we are talking about one thing. In this case, one animal. This is a bird. And in the other example, these are birds. Estos son pájaros. Ya no utilizamos el artículo. Luego tenemos aquí el otro ejemplo. This and this is the plurals. We have a sentence and we have a question. And also we have the contractions. Tenemos en la oración, this is a camera. These are cameras. And we have the question, tenemos la pregunta. What is this? It's an earring. What is this? It's an earring. And then, what are these? They are earrings. Tenemos, ¿verdad?, las oraciones simples con el this y el this, que obviamente, ¿verdad?, para los plurales y singulares, pero también podemos crear preguntas con esas palabras. Y las que están a un lado son las contractions. It's a way to write these kind of words that can help us to make it shorter. Las contracciones son para ayudarnos a hacer las palabras más cortas, ¿verdad? Y ahorrarnos el espacio o la pronunciación, ¿verdad? Ahí es para que cada quien decida de qué forma puede escribir o hablar, ¿verdad? So in that case, if you feel better with the contractions, you can use it. But if you feel good with the whole word, it's good also. So, examples. Vamos a crear ejemplos de preguntas. Questions. Okay. Something important. We have these WH words. Tenemos estas WH words que representan a las palabras que nosotros utilizamos para hacer oraciones. Let me see. Oh. Tenemos las WH words, que son palabras que se utilizan para crear preguntas. Vamos a hacer la lista para que ustedes lo tengan siempre ahí, ¿verdad? What, que ya la hemos visto antes. Where, donde. When, cuando. Who, quién. Y también utilizamos el how, que es cómo y why, ¿por qué? These are the WH words that we use to create questions. Son para crear preguntas. What, qué, dónde, cuándo, quién, cómo y por qué. So, those are the WH words. In this case, we are going to use what. Vamos a utilizar el what para los ejemplos. Okay, tenemos what. What is this? What is this? For example, what is this? This is a flower. This is a rose. We can have some answer for this question. And we are going to create these answers. This is a flower. Another one, this is a rose. This is, we can say, this is a note, because it can be used as a note, because this one is for presents or something like that. You can write your notes in this one.
Ok, tenemos tres posibles respuestas para esa pregunta. What is this? ¿Qué es esto? Tenemos, this is a flower, es una flor, porque efectivamente es la forma de una flor. This is a flower. Específicamente, this is a rose, or this is a note. ¿Es una flor, es una rosa o es una nota? La podemos utilizar esos tipos de respuesta cortas para esas preguntas. Luego, again, another question like this. What is this? ¿Qué es esto? And we can say, or we can add another answer for this question. We can say it's a lamp. This is my notebook. It's a watch. So, tenemos también este tipo de respuesta, ¿verdad? En lugar de decir esto es, podemos decir es simplemente, es una lámpara, o este es mi cuaderno, o it's a watch, es un reloj. Esa es para las what is this, para las preguntas donde son singulares. Ahora, con las plurales, we are going to change. What are these? And the same answer. Vamos a hacer las mismas respuestas. These are flowers. These, or they are, maybe. They are roses. These are notes. Y vamos a copiar la otra pregunta. Again, what are these? Y vamos a poner la misma respuesta, solo que ya en plural. These are lamps. These are my notebooks. Y por último, these are watch. So in this case, we change this word because we're going to add something at the end. En muchos de los casos también le agregamos este tipo de cambios, ¿verdad? A las palabras para hacerlas plurales, ¿verdad? En este caso no solo le agregamos la S, sino que le agregamos una vocal y una consonante al final para completar la palabra. So, we have here more information about this and this with questions, because we can create questions and give a short answer for that questions. So, en este punto, ¿verdad? Terminamos la parte del this y el this para los singulares y plurales. Recuerden que les voy a mandar la información para que ustedes la sigan leyendo, ¿verdad? Y les quede para que puedan recordar that you have to remember the usage of this and this. Tell me, Daniel, dígame. Buenas noches. Good night. Yo solo tengo una duda referente a que cuál es, qué tanto es la diferencia entre la pronunciación de esto y estos, porque no sé, siento que se pronuncian muy, muy similares entre sí. Es bastante parecido, solo que una es más corta que la otra, this, porque acuérdense que la E no se pronuncia como, la I no se pronuncia como I en inglés, sino que se pronuncia A, like that. It's like A. In that case, we are not going to. En este caso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pronunciando toda la palabra, no vamos a ir
así como lo hacemos con el vocabulario, ¿verdad? Que con el abecedario, que vamos letra por letra. En este caso vamos a tratar de hacerlo como lo más natural posible, lo más rápido posible, this, pero así, corto, this, sin darle mucha vuelta. Y el otro, como es más largo, this, lo vamos a alargar un poco más. This, 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 this. Como que le ponemos un poco más de énfasis a la segunda porque es mucho más larga. This, this. Y le agregamos como un pequeño sonido de I. Dígame, Marvin. Buenas noches. Good night. Es solo una pregunta. Pero es con respecto general. Con las clases, ¿habrá alguna, no sé, una técnica o algo que podamos implementar para ir aprendiendo o que se nos queden las fórmulas o no sé, la forma como vamos a estar? Okay, in that case, he's asking for advices, por consejos, ¿verdad? Para la hora de aprendernos, ya sea el vocabulario, las estructuras, verbos y todo esto para saber diferenciarlos. Acuérdense que estamos en un primer proceso. This is the first thing. Para la parte de los verbos, hay un listado, quizás se lo voy a ir mandando desde ya. Es un documento en PDF que trae los verbos, trae el verbo en forma base y trae dos tipos más, que son dos líneas más que se le agregan a los verbos, que es, también lo vamos a utilizar, son para las diferentes estructuras, ya sea para futuro, ya sea para pasado, y trae su traducción al español. Eso ustedes lo pueden tener ya ahí, ¿verdad? En su computador, en su celular, que lo descargan y ustedes lo pueden ir leyendo poco a poco. No se lo van a aprender todo de la noche a la mañana porque es imposible, sino que ustedes pueden ir practicando. Con respecto a las tarjetas, es muy, 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 ¿cómo lo puedo decir? Es bastante útil que nosotros podamos crear este tipo de cosas. Maybe you have this kind of paper in which you can do your things. And maybe you have things like this. Tarjetas que a ustedes les llamen mucho la atención, que tengan algún dibujo que a ustedes les guste. En la parte de atrás ustedes pueden poner la acción que se realiza. Porque acuérdense que los verbos son acciones que realiza el sujeto. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones de verbos en esas tarjetas llamativas. Y ustedes cuando vean la imagen le dan vuelta y dicen, ah, este es el verbo. Por ejemplo, yo también me puedo poner una pequeña meta. I have to learn 5 new verbs each day. 5 verbos nuevos cada día. Y uno lo puede sentir así como tedioso de decir, no, mucho tiempo, no me lo voy a aprender. Pero al final sirve. Porque si nosotros nos ponemos esas pequeñas metas, al final sabemos que vamos a aprender. En cambio, si yo digo, ah, yo tengo 50 verbos en esta parte, yo tengo 50 verbos, y me tengo que aprender los 50 verbos ahorita, al final no me va a servir de mucho porque me voy a frustrar al no poder aprenderme los 50 verbos de una sola vez. Entonces, por ejemplo, con el vocabulario que ya tenemos ahí de las cosas que van en la maleta, ustedes ya tienen un inicio, ya tienen ese vocabulario. Cada vez que vean una palabra nueva o una palabra que ustedes en realidad no sepan qué significa, because in English we have a lot of words, and it is like overwhelming to see all of that words in ads, in some music videos, in movies, in TV shows. Vemos un montón, montón, montón de palabras, porque ustedes saben que ahora el inglés es como uno de los idiomas que más se nos están metiendo, ¿verdad? En diferentes redes sociales.
siempre que vean una palabra, ustedes anótenla. Anden su agenda, anden su cuadernito, no lo sé, algo para anotar. Y busquen la traducción y lo van anotando. A la larga se les quedan y van a decir, esa palabra yo ya la vi. Y luego viene la parte de la pronunciación. Primero vamos a ir creando nosotros nuestro banco de palabras, el vocabulario. Ya luego vamos a ir poco a poco practicando lo que es la pronunciación. Pero sí, las tarjetas son muy útiles en este sentido, crear vocabularios. In this case, we are in a very, very special time because we have the technology by our sides. Tenemos la tecnología de nuestro lado. Y nosotros podemos crear un documento Word o un documento Excel. Because in Excel, it's easier to create tables. En Excel es más fácil crear este tipo de tablas de contenido in which we can add some words in English with its Spanish meaning. Podemos ir creando eso. Y si ustedes se conocen y se tienen confianza de poder practicar, pueden crear sus propios grupos de práctica. Because it's necessary to express, it's necessary to practice. Because I can learn everything about the language, but if I not produce the language, I will not feel comfortable with that. Si yo no produzco, si yo no pronuncio, si yo no practico, al final no me voy a sentir cómodo con lo que estoy haciendo. Por eso les digo, no tengan pena cuando hacemos los ejercicios, porque es necesario que vayamos escuchando nuestra propia voz, hablando un segundo idioma. Así que tenemos muchas herramientas en este caso para poder practicar. Igual, los videos que están en la plataforma, ustedes los pueden ver cuantas veces quieran mientras dure el curso. Y eso les va a ir ayudando también con el listening, no solo con lo gramatical. Pero sí, vamos con estos temas sencillos primero porque luego se va poniendo un poco más complicado. Grammatic parts are very hard to understand at first because there are a lot of things that we need to know about grammatic, phonetics, and all of the things. So, la parte de la gramática, las estructuras y todo eso es un poco más complicado. Así que vayamos primero con vocabulario. Llenémonos del vocabulario que necesitamos y ya luego vamos con las estructuras porque se nos va a hacer mucho más fácil. Y sí, las estructuras que vamos poniendo nosotros aquí, ustedes las pueden andar en una tarjeta especial y ponerle present simple. Presente simple, esta es mi estructura para affirmative, negative, and questions. Y ya tengo yo y voy llenando todas mis tarjetitas, ¿verdad? Con las estructuras. Entonces, es básicamente dedicarle un poco de tiempo a lo que estamos aprendiendo. So, let's end this part here and we are with the other one. Vamos a terminar esta parte aquí y vamos con la otra. We have yes, no question. Hablando de preguntas, vamos con las yes, no question. Preguntas de sí y no. No preguntas con respuestas largas, sino con yes, no question or with yes, no answers. Vamos con preguntas de sí y no. What is the objective for this topic? It says, by the end of this class, you will learn how to form yes, no questions and where question with be. Siempre vamos a tener en cuenta el verbo be. Ya se han fijado que en todos los temas que hemos visto hasta el momento, llevamos el verbo be. Así que tenemos que saber manejar el verbo be y saber cómo utilizarlo y en qué situaciones. So, we have a conversation called, oh no, that's the name, oh no. And we have maybe we can say a situation that is, it is not good. No es una buena situación porque vemos a dos personas que se ven bastante, I don't know, like scared, angry or something like that. Entonces vemos dos personas que no se ven como muy contentas, ¿verdad? So we have three people in this conversation, tres personas en esta conversación. Kate, Joy and the waiter. Tenemos a Kate, a Joy y al mesero. Waiter es mesero. And Kate is saying, oh no, where are my car keys? Relax, Kate.
Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it is not. Where is your wallet, Joey? In my pocket. Wait a minute. This is my wallet. Es una conversación donde dos personas básicamente olvidaron sus cosas. La primera oración. Oh, no. ¿Dónde están las llaves del carro? Y él le dice, relájate, Kate. ¿Están en tu cartera? Y ella le dice, no, no están. Se desaparecieron. Te apuesto que están en la mesa del restaurante. Y es donde llega el mesero. Excuse me. Disculpen, lo siento. ¿Son estas sus llaves? Sí, esas son. Gracias. ¿Ves? No hay problema, le dijo Joy. El bien confiado, bien seguro. Y pregunta el mesero. And is this your wallet? ¿Es esta tu cartera, tu billetera? Y Kate dice, no, no es. ¿Dónde está tu billetera, Joy? Le pregunta a Joy. Y él le dice, en mi bolsillo. Y se toca el bolsillo. Espera un momento. Esa es mi billetera. Él no se había dado cuenta que había dejado la billetera. So, in this case, we are going to create this kind of question in which we are going to respond like yes or no. And we have here the examples. Tenemos aquí los ejemplos para crear ese tipo de preguntas. Is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? Yes, it is. O no, it is not. Cuando es una respuesta positiva, yes, it is. Y cuando es negativa, no, it is not. Luego tenemos, are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Y también vamos a utilizar el where, que arriba nosotros teníamos en las WH words, que where es esta. ¿Dónde? Vamos a crear también este tipo de preguntas. Where, ¿dónde? And we have here the example. Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. In this case, cuando tenemos estas preguntas con where, no vamos a utilizar las yes, no answers. Si ustedes se fijan, son unas respuestas diferentes. Con el is this, are these, sí vamos a utilizar las yes, no answers. Pero cuando utilizamos el where, no utilizamos ese tipo de respuestas. Así que vamos a crear algunos ejemplos para ver más o menos cómo se realizan. We are going to create examples. So let me do this because it's smaller. And I don't like it. So, examples. Okay, one. Is this your computer? Is this just your computer? We are going to give one positive, one negative. Yes, it is. Another one. Is this your notebook? Negative, no. It is not. Are these your books? Yes, they are. Are these mints? ¿Son estas tus mentas? No, they are not. They are not.
Y vamos a hacer dos ejemplos más para where, ¿dónde? Where is my car? ¿Dónde está mi carro? It is in my house. En mi casa. And another one with plural. Where are my dogs? They are in the veterinary. So tenemos ahí los ejemplos, ¿verdad? La número uno, is this your computer? ¿Es esta tu computadora? Estamos hablando siempre de singular. Yes, it is. Positivo. Is this your notebook? ¿Es este tu cuaderno? No, it is not. Negativo. Are these your books? Recuerden que si vamos a hacer plurales, tenemos que agregarle las S al final de la de estas palabras, ¿verdad? De los nombres. These ones. Y hay uno, ¿verdad? Que hay que agregarles la ES porque no las podemos hacer simplemente con la S. So, are these your books? Yes, they are. Are these your mints? ¿Son estas tus mentas? No, they are not. Y luego dos preguntas con where. Where is my car? ¿Dónde está mi carro? Aquí ya no vamos a contestar yes, no, sino que simplemente vamos a dar la respuesta. It is in my house. Está en mi casa. Where are my dogs? They are in the veterinary. Están en el veterinario. So, remember, when you are creating questions, you need to write just one question mark. Because in English, it's necessary just to write one of it. And also, it is necessary that you write the period at the end of the sentence because you are marking that in that moment you are ending the sentence. And also the situation. Recuerden que en inglés no es necesario que escribamos las dos question marks o las dos signos de interrogación porque en inglés solo ocupamos una, simplemente una. Y otra cosa que es bien importante, que no olvidemos poner los puntos al final de las oraciones. Cuando terminamos nuestras oraciones, tenemos que ponerle punto final para determinar que ahí es donde terminó la oración. Another thing that you need to know is that in the case when you are answering these kind of questions, you need to use the pronoun siempre. Que vayamos a responder estas preguntas. Tal vez estamos acostumbrados a, sí, no, tal vez. Mm-hmm. But in this case, in English, it is not like that. Because in English, you can tend to sound very, very impolite. Podemos llegar a sonar bastante irrespetuosos si simplemente escribimos sí y no. In that case, we need to add the pronoun that we are using in the question. Or the pronoun that the question is telling me that I need to use. Siempre tenemos que hacer ese uso, ¿verdad? De los pronombres para completar nuestras answers. Porque si no, llegaríamos a sonar bastante irrespetuosos o pesados con nuestras respuestas, ¿verdad? Así que siempre vayamos haciendo eso de yes, it is. No, it is not. Porque así es la estructura de las respuestas en inglés. No es como nosotros que nos preguntan, ¿es esta tu computadora? Sí. Y hasta ahí. No, en inglés no es así. Todo eso, yes, it is, es como que nosotros simplemente dijéramos sí. Pero obviamente ya aplicamos una estructura específica para las respuestas. So, in that case, it's very simple to know that these are the examples for this kind of words. So, we are going to end this session because it's 9 past 1 minute. Just 1 minute. So,
Vamos a terminar aquí la sesión. We are going to see each other on Monday. Remember, Monday. We are, vamos a tener la sesión el lunes. The next week, we are going to begin Monday and we are not going to have the session on Friday. Vamos a comenzar lunes, vamos a terminar jueves. No vamos a tener la clase el viernes la próxima semana, sino de lunes a jueves. Trabajen en la plataforma y voy a mandarles este documento en este momento que nos desconectemos. Así que, see you on Monday. Have a really good night and a great weekend. Tengan una buena noche y un increíble fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. See you on Monday. Good night. Happy weekend. Happy weekend.